Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy estoy aquí para compartirles una pequeña reseña de misterio de la serie retro de Marvel Legends Spider-Man. Como podemos ver, el blister, y lo primero que me llamó la atención es que el plástico no está por fuera, sino que está por dentro. O sea, hay algunas otras cajas que el plástico lo tienen por aquí afuera, por los lados, y este no, sino que más bien la cobertura de todo el estampado de la caja, digámoslo así, está encima del plástico, del blister. Entonces, eso es algo muy gracioso que me llamó la atención. Esta pieza, según tengo entendido, era exclusiva de una tienda de Estados Unidos, Wagner's, creo. Pero vamos a abrirla y vamos a ver qué tal. La caja, aquí tiene el logotipo de Spider-Man. Bueno, lamentablemente la mía tiene esta calcomanía aquí pegada, pero podemos ver que se lee Spider-Man, Marvel Comics. Y aquí está reseño, misterio. Por detrás podemos ver las figuras por las que está incluida esta colección, que son Spider-Man, Peter Parker, el Duende Verde, Gwen Stacy, Daredevil y Electro. De estas, la verdad es que tal vez no consiga todas. El único que me interesa es Spider-Man, porque tiene un diseño que es como más parecido al de la caricatura de los años 90. De hecho, compré una cabeza custom para que cuando tenga este Spider-Man, pues se la voy a poner. También podemos ver que por detrás también dice Spider-Man. Aquí está una ilustración de Misterio y una reseña en varios idiomas del personaje. Y por lo demás, y eso es todo. Por detrás, por delante. Ahora vamos a abrirla. Ok, pues ya tenemos a la figura fuera de su empaque. Como ven, el corte sí sirvió y es muy útil. Es ese consejo, ese tip, lo vi en un video de YouTube. Entonces, para que si adquieren alguna de estas que no tienen una caja tal cual, sino es un blister, pues para que no dañen el empaque. Pues la verdad, esta es la primera figura que adquiero de Misterio, y la verdad es que me gustó mucho. Iba a conseguir el anterior, el primero. Bueno, no sé si fue el primero de Marvel Legends, pero el anterior. Pero cuando vi este, que tenía mejores detalles de pintura, y la verdad, en su traje, vean si pueden ver ahí, wash, creo le dicen, de color negro, pues la verdad se ve muy padre. Tiene estos efectos que, al menos, no sé cómo van puestos, pero a mí me cuesta un poco de trabajo ponérselos a la figura, y la verdad es que tienen un aroma muy muy extra. Bueno, no extraño, o sea, es un aroma que me recuerda a esas figuras de Holocoons, no sé si las recuerden, de Bimbo, que tenían como olor. Entonces, no sé, me pareció muy, muy chistoso, me pareció muy padre. La figura en sí está muy padre. Su casco está pegado a la capa, eso es algo que yo no sabía. Yo pensaba que el casco y la capa eran algo aparte, pero no, está pegado. Y su cara está hecha en un plástico translúcido del mismo color de sus efectos, y la verdad es que se ve muy muy padre. Creo que es una cabeza reutilizada de otro personaje de los X-Men, el Hombre Múltiple, pero pues creo que se ve muy padre su cabeza así hecha en este plástico translúcido. Pues tiene de articulaciones, se mueve, bueno, ya sabemos las típicas, que creo que son las de Spider-Man, ¿no? Las que tienen articulación de mariposa y como que un poco más de detalle. Pero estos cuerpos que tienen articulación, pues, normal, por así decirlo. Se mueve, ya vemos aquí. Izquierda, derecha, hace un ruidito. Espero que no sea nada malo. Pero hace un ruidito. Tiene doble articulación en su brazo. Uy, está muy duro, no quiero romperlo. El color de sus guantes se ve muy padre, es como dorado. Entonces, les digo, el otro, si no mal recuerdo, era solamente verde y morado. Entonces, la verdad es que este me gusta mucho. Incluso el verde es como un verde un poco más menos oscuro, más bien.
podemos en sus botas ver ese acabado de pintura dorada. La verdad es que está muy, 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 muy padre esta figura. Es de mis primeros villanos de Spider-Man, porque la verdad no soy coleccionista yo de Spider-Man, pero estoy comenzando a coleccionar un poco más. Aquí vemos a Mysterio junto a Venom, una de las primeras figuras villanos de Marvel que tuve. Es el Venom de la Wave de Monster Venom. Vemos que más o menos son de la misma estatura. Está un poquito más alto, ¿no? Y un poquito más grande, más corpulento, por así decirlo. Y les comentaba que yo estoy apenas comenzando a coleccionar de Spider-Man. Entonces aquí tenemos una comparativa de tamaño con los dos que tengo, que es este Scarlet Spider, Kane, y Spider-Man en su traje negro, su traje oscuro. La verdad, eso me causa un poco de conflicto, porque sé que hay uno que es el simbionte y sé que hay otro que fue hecho por Black Cat. Entonces, la verdad, no sé de qué versión se trate, pero es el que venía en la serie de El Hombre de Arena. Y aquí vemos más o menos una comparativa de tamaños. Y para otra comparativa de tamaños tenemos a Nightcrawler de la serie de Wendigo y a Wolverine de la serie de Apocalipsis. Y la verdad es que, bueno, se nota la diferencia entre Wolverine y Mysterio, porque, bueno, de hecho es la escala, bueno, no la escala más bien, ¿no? Está representando la escala o el tamaño que Wolverine tiene en los cómics. Recordemos que es un personaje bajito, entonces, pues bueno, ahí más o menos se ve. La verdad es que está muy, muy padre. Yo les recomendaría que la consiguieran lo más pronto posible, para que después no tengan que pagar precios muy altos por esta figura. Porque, bueno, creo que sí vale mucho la pena. Incluso, no tengo el anterior, pero por lo que he visto en imágenes, se ve que este está muy más padre. Tiene más detalles de pintura, sus colores están más vivos. Y bueno, en lo personal a mí me gustó mucho que su cabeza viniera moldeada en este plástico translúcido, no sé, se ve, creo que es un detalle muy padre, aunque es una cabeza remoldeada, creo que sí se dice así, pues no sé, la verdad está muy, muy, muy padre. Y pues por poquito se me pasaba hacerles la reseña de tamaños con el único Spider-Man de versión cinematográfica que tengo, que es el de Steel Suit. Y la verdad es que es el traje que más me gusta de todas las Marvel Legends que han salido de trajes cinematográficos. Pues este es el que más me gusta, me llama la atención. Los otros, pues no sé, como que casi no. Y pues vemos que está muy, muy chiquito, ¿no? Muy chaparrito. Entonces, el misterio de la película, no pienso conseguirlo porque no sé, no me llama la atención. Bueno, tal vez algún día, pero por el momento no. Entonces me imagino que deben ser también del mismo tamaño. No lo tengo aquí para hacer la comparación, pero aquí ya vemos. Bueno, y esa cabeza también es una cabeza custom. Entonces pronto también les estaré hablando de estas dos cabezas que compré. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña. La verdad es que es mi primera reseña, entonces sé que tengo algún par de errores y que tendré que corregir más adelante, pero espero que lo hayan disfrutado. Tal vez también pronto estaré haciendo un stop motion con Mysterio Spider-Man. Coméntenme si les gustaría ver algo así. Y también coméntenme si ustedes la piensan adquirir o si ya la adquirieron. Y si es así, ustedes qué piensan de esta figura. Y si es que tienen las dos, pues también coméntenme para ustedes cuál es mejor, si la versión anterior o esta. Así que muchas gracias por haber visto este video. Hasta luego.